Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y ahora vamos a hablar de algo muy bonito y es acerca de la industria de los productos naturales y la aplicación de las buenas prácticas. Esto lo vamos a hablar con alguien que son expertos en la materia, que lo vienen aplicando, que lo vienen desarrollando y vienen creando productos naturales 100% para que usted también los pueda adquirir y aplicar en su cotidianidad, en cada uno de los aspectos. Pero también hoy tenemos regalos, entonces llamen porque usted puede ser el ganador de estos productos que hoy nos han traído nuestros amigos de Vishanti para que usted perfectamente pueda llamar y llevarse estos productos. Vamos a ver de qué son antes de pasar. Aquí tenemos poliproteínas, tenemos cóctel de salvado y vamos a ver de qué es esto. Y tenemos granola gourmet, qué rica la granola. Ahí tenemos entonces productos que elaboran y usted los puede adquirir. Llamen y usted se los gana, solo tienen que llamar los números telefónicos del canal. Mi estimada Lisette Rocha, buenos días, bienvenida. Vos sos responsable de la producción de estos productos allá en Vishanti. Comentanos, por favor, hablemos de estas buenas prácticas en la industria de los productos naturales. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. La BPM, Buenas Prácticas de Manufactura, es un proceso general de higiene a seguir en el momento de procesar cada uno de nuestros alimentos de consumo humano. Sí. Para poder nosotros procesar, empacar o tener nuestro producto final para nuestro consumidor, tenemos que tener en cuenta o estamos enfocados en seguir los siguientes procedimientos. Uno, como tener una infraestructura en buen estado, tener un techo, una pared, un piso limpio y que nos facilite su limpieza, que esté en perfectas condiciones. Número dos, tener un personal capacitado que use la protección adecuada como una gofia, guantes y mascarilla en el momento de procesar los alimentos. Okay. Y número tres, seguir proceso. Proceso. Eso es muy importante porque tenemos que tener cuidado porque son alimentos lo que estamos procesando. Así es. Tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo o enfocarnos en que lo que estamos produciendo lo podemos consumir nosotros mismos o nuestros hijos. Correcto. Entonces tenemos que garantizar que el producto que llega a tu hogar esté libre de cualquier foco de contaminación. Oye, Melissa, me encanta lo que estás mencionando. Has hablado de manera general acerca de lo que es estas buenas prácticas para la industria de para la industria de consumo. En este caso vamos a hablar, sí, de la industria de productos naturales. Y obviamente bajo estos esquemas de manera general, también todavía hay unas normas, y voy a lo decía, una medida, unos protocolos, cuando son productos naturales. Porque se tiene que evitar contaminación, no solo del aspecto ya lo que me decías vos de manera general, sino de uso de químicos, de todo aquello que vaya a cambiar la verdadera esencia, que pasa de ser 100% natural a ser ya un componente nada más dentro de lo que es la elaboración de un producto. Y ustedes, lo hemos hablado muchas veces aquí que nos han acompañado todo el equipo de Vishanti, son muy rigurosos en ello, en poder cumplir esto para que la persona sepa que lo que está consumiendo tiene el estándar adecuado en calidad, pero también es casi, no se puede decir 100% porque obviamente hay un proceso, pero casi extraído desde la misma planta, en todo el sentido de la palabra, sea estético, sea para tópico, o sea también para lo que ella consumo en alimento. Por favor. Bueno, en nuestra fábrica o nuestra área de producción de Vital, sí, somos, usamos un proceso de manera que no utilizamos ningún aditivo químico ni preservante. Por eso te decía y te mencionaba el momento de seguir proceso. Correcto. Por ejemplo, aquí en nuestra área de cereales usamos lo que son semillas, granos. Así es. Entonces, uno de nuestros procesos es el cuidado del tostado de cada uno de nuestros granos. Y para ello seguimos tiempo. Correcto. O sea, necesitamos el tiempo adecuado para saber que este producto va a durar cierto tiempo.
y cosas muy importantes que nosotros nos enfocamos en el momento de ya tener nuestro producto terminado, es que nuestros productos no duran más de 2 meses en tienda. Siempre hacemos pequeñas cantidades porque son naturales, no usamos ningún aditivo químico ni preservante, entonces hacemos pequeños lotes. Correcto. Preferimos hacer varios lotes en un lapso de tiempo que hacer un lote muy grande que esté mucho tiempo en el mercado. El producto natural tiene que ser casi siempre, vos lo acabas de decir, fresco en su totalidad. Fresco me refiero al tiempo, sí. Porque obviamente depende de lo que usted va a consumir. Y esto también vemos y hemos hablado que muchas veces ustedes se han vuelto como una punta de flecha dentro de la parte de elaboración de productos naturales. Vital ya es una marca que ya existe, Vichanti vino después. Ahora sí, Vichanti maneja también Vital. Parte de la familia. Pero algo muy interesante es el hecho de que ustedes siempre han tratado de cumplir todas estas normas. No solo hablamos de la parte de los protocolos del proceso de producción, sino que hablamos también ya al momento de la presentación de un material que sea adecuado para preservar este producto por un tiempo adecuado. Vos lo decía, el cual 2 meses puede dilatar perfectamente. Ustedes en su etiquetado va la fecha de expiración, va lo que lleva el producto. Muchas veces cuando es la industria de productos naturales casera, para hablar de manera nacional, como que evitan esto. O sea, pero esto tiene que ir con todas las certificaciones. Y cuando uno va a comprar, tiene que fijarse en todo esto. ¿Sí? Es muy importante. Tenés que fijarte en el etiquetado que vaya adecuado y que te diga qué es lo que lleva. El etiquetado tiene que llevar también la información, porque cualquier cosa, ¿dónde te va a abocar? Así es. ¿Dónde te vas a dar cuenta de a quién le puedes reclamar si algo llega a pasar, que no va a ser el caso? Pero en el etiquetado también tiene que ir nuestra fecha de elaboración y su caducidad. Correcto. Que nosotros, como Vital, tratamos de cumplir eso, porque una de nuestras misiones es mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Así con es. Productos naturales de alta calidad. Me encanta lo que estás mencionando, porque ustedes también no solo se enfocan en la parte de la producción, se enfocan también en que exista una cultura en la cual se vaya adecuando la ciudadanía a poder perfectamente adquirir estos productos, que muchos también tienen la mala creencia de creer que son caros. No es que son caros, es el hecho de que lo comparás con algo que no te va a dar nada de proteína, ni de nutrición, ni un balance adecuado en tu alimentación, pues obviamente vas a decir que es un poquito más caro este producto que a lo que vas a consumir, porque es un producto que no te lleva nada de eso. O sea, hasta en estas cosas ustedes tienen el detalle. Y eso es lo bonito, y por eso vemos aquí en pantalla, tenemos a los ganadores de estos productos, desde, oye, me lo están sintonizando en todos lados, ¿viste? Para que sepas, mi estimada Lizeth. Estamos desde San Judas, nos acompaña, la ganadora es Merlin Hernández Salina. Tenemos también desde los Oscar Turcio, Saturnino del Carmen López, Saturnina del Carmen. No, es que también puede ser hombre, yo conozco del Carmen. Y hasta hace unos años conocí un Saturnino, entonces también puede ser hombre. Y Nolan Javier Cruz, también desde el barrio San Judas. Muchas felicidades. Norlan Javier Cruz, muchas felicidades a ellos, son los ganadores de estos productos para que los vengan a tirar. Ok, mi estimada Lizeth, oíme, ya nos queda un minutito. Esto se va rápido siempre, ¿viste? Cuando hablamos de estos temas, porque son muy importantes. Para la producción de los productos naturales es muy importante el tomar en cuenta de lo que uno va a realizar, sea lo que el cliente reciba y perfectamente sea como que si lo está consumiendo desde que está saliendo del árbol, por decirlo así. Así es, sí, es muy importante. Nosotros nos enfocamos en eso, de que el producto sea fresco y que se sienta. Okay. Se sienta lo que estás consumiendo, que diga, esto es avena, no parece avena, es avena. Que distinga el sabor de cada uno de lo que está consumiendo. Correcto. Porque como decía, es la diferencia entre algo químico que lleva un montón de preservantes que a veces ni sabes, que no distinguís muy bien los sabores. Mientras que en nuestros productos de nuestra marca Vital, sí,
van súper caracterizados cada uno de los componentes que llevan. Ok, mi estimada Lizeth, oye, te están sintonizando, ¿viste? Y te mandan saludos, dicen por acá. Ahí te mando un saludo muy especial a todo el equipo de Villante que está al pendiente. ¿Dónde pueden encontrar todos estos productos ahorita? Estamos ubicados de donde fue el Múnich, 2:30 arriba. Y nos pueden contactar también en nuestras redes sociales. Ok, como Villante. Como Vichanti o también como la marca Vital. Vital también. Y ahí encuentra una variedad de opciones de productos naturales, el cual usted perfectamente puede adquirir y puede mejorar su calidad de vida con todos estos productos, la variedad de opciones y también la excelente calidad en la producción que lo elaboran con ese detalle tan preciso que hace posible que usted tenga esto en su hogar y la calidad que tiene todo el equipo de Vichanti y Vital. Muchas gracias, Lizeth. Muy amable. ¿Viste? Gracias. Agradecemos por habernos acompañado. Así culminamos la revista la mañana de este día jueves. Deseamos que usted la pase muy bien y lo esperamos mañana viernes, 8:00 a.m. en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.